Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy tenemos un programa bien intenso, así que les recomiendo verlo de principio a fin. Pero primero vamos a hablar de ese gran aliado que tenemos aquí en el sur de la Florida para la crisis de medicinas que hay en Venezuela, Farm Aid. Farm Aid te vende las medicinas que te recomienda tu médico de Venezuela y también te las envía para allá. Pero visita la página web de ellos, que es www.farm-aidrx.com, y ahí vas a ver todo lo que necesitas para que ellos puedan hacerte el envío. Y para quienes vivimos aquí en el sur de la Florida, Farm Aid está afiliada a todas las empresas de seguro, de manera que llegas con tu tarjetita de seguro a Farm Aid y todo te va a salir mucho más económico. Bueno, la noticia de hoy es la detención de Miguel Rodríguez Torres por parte del SEBIN, la Policía Política en Venezuela. Vamos a analizar esto. Y vamos a analizar también, o yo les voy a revelar aquí, qué es lo que el gobierno quiere implementar como matriz de opinión con este personaje llamado Miguel Rodríguez Torres. Vamos a ver las imágenes de la detención y el comunicado que una periodista del Canal del Estado lee acerca de la detención. No, ya va, no se va solo. No, pero no se puede ir solo. Se puede ir solo. Ya va, un minuto que nos vas a atropellar. Ya va. Hay que denunciar esto. ¿Dónde están los dedos? Richard, el carro, vamos. Mira, mira, mira. Nada, se acaban de llevar. Bueno, a este señor lo fueron a buscar donde está y se lo montaron al carro y se lo llevaron. Eso fue lo que salió en todos los portales de información. Pero después vino un comunicado que leyó una periodista y yo quiero que ustedes lo escuchen con atención, lo lee una periodista del Canal del Estado. Bien, 5 y 24 minutos de la tarde, tenemos información de última hora que llega hasta acá y es que fue capturado en la ciudad de Caracas Miguel Rodríguez Torres. El gobierno bolivariano informa de la captura en un hotel de la ciudad de Caracas el señor Miguel Rodríguez Torres, quien en el pasado fungiera como ministro del Interior y director de la DICIP, que estaba siendo requerido por la justicia al estar incurso en acciones contra la paz y tranquilidad pública y en conjuras y complots que perseguían la intención aviesa de atentar contra la unidad monolítica de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Las acciones criminales planificadas por este señor y sus cómplices incluían actos armados y conspiraciones contra nuestra Constitución. Precisamente es el apego de nuestra Fuerza Armada a los más hondos ideales bolivarianos y de respeto profundo a nuestra Carta Magna, junto al desempeño decidido de nuestros organismos de inteligencia, lo que permitió detectar y desactivar todos los planes agresivos y violentos del orden democrático en los que este señor estaba involucrado o está involucrado. Ha sido capturado y será puesto a la orden de la justicia. Queremos recordar al pueblo de Venezuela que el señor Rodríguez Torres fue echado del gobierno bolivariano al comprobársele vinculaciones con organismos de inteligencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Nexos que en un momento posterior este sujeto reconoció. Instamos a los órganos de justicia para que todo el peso de la ley se dé, todo el peso de la ley con la severidad debida frente a la traición y el crimen, caiga con celeridad y fuerza sobre quienes han perpetrado crímenes contra nuestra patria y han tratado de vulnerar la tranquilidad de nuestros compatriotas. Fíjense sobre el comunicado, que no se sabe de quién es el comunicado, si es del Ministerio Público, de dónde viene eso. Bueno, primero que dicen que fue echado del gobierno, esa fue la palabra que encontraron, no tienen un diccionario de sinónimos, lo echaron del gobierno, ¿no? Pero además dice que Rodríguez Torres, y eso es lo que trata de destacar, está al frente de una conspiración militar, al frente de un golpe, pues, de actos armados, etcétera, etcétera, porque esa es la matriz que el gobierno quiere implantar
en la cabeza de todo el mundo y de los venezolanos. ¿Qué es Rodríguez Torres, el jefe de esta conspiración? ¿Ustedes saben por qué? Por lo desprestigiado que está Rodríguez Torres, porque es una persona que tiene mucha, mucha resistencia. Que es despreciado por los ciudadanos en Venezuela, por unos y por otros, por su actuación pública. Fíjense, ellos dicen que Rodríguez Torres está relacionado con los organismos de inteligencia de Estados Unidos. Yo les voy a decir una cosa. Estados Unidos no admite la violación a los derechos humanos. Porque si Rodríguez Torres estuviera relacionado o de alguna manera tuviera vínculos, apoyo por parte de los Estados Unidos, Rodríguez Torres estuviera aquí, no estuviera en Venezuela. Como también estaría aquí, por cierto, la fiscal Luisa Ortega Díaz, de la cual también vamos a hablar el día de hoy. Pero ¿cuál es la idea del gobierno con todo esto? Bueno, que todos pensemos que las detenciones que hay de oficiales que sí son oficiales honorables, los que han sido detenidos durante los últimos 10 días, bueno, están bajo el mando de Rodríguez Torres, que es el que supuestamente estaría encabezando un golpe de Estado. ¿Por qué Rodríguez Torres no sería admitido o no tendría ninguna vinculación con los organismos de inteligencia de Estados Unidos? Bueno, porque es obvio que participó en violación a los derechos humanos. Vamos a recordar uno de los casitos, uno, cuando él monta una olla en la que varios ciudadanos opositores cayeron presos, uno de los cuales cumple hoy 3 años de haberse suicidado en la cárcel por culpa de Rodríguez Torres. Vamos a recordar ese momento. Importante para los caraqueños que han tenido que sufrir la violencia indiscriminada, terrorista, en el municipio de Chacao y en algunos sectores de Baruta. Este señor, el aviador, fue capturado y su nombre correcto es Rodolfo Pedro González Martínez. Este señor viene de los tiempos de la Coordinadora Democrática, el Bloque Democrático. Siempre pasa hacia las filas radicales, de las supuestas democráticas a las radicales. Es allanado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, le incautan armas de fuego, municiones, materiales para actividades subversivas. Pero lo más importante de lo incautado es que permite observar y ver que ese caballero es como el articulador logístico de toda esa gran operación que estaban haciendo ellos aquí en Caracas, que tienen conexiones comprobadas en su equipo de comunicaciones, su computadora, su teléfono. Antonio Ledesma, Froilán Barrios, Darío Ramírez, concejal del municipio Sucre, Pablo Medina, dirigente político, Vilca Fernández, no podía faltar, Rosmit Mantilla, que es este que se acaba de detener en un allanamiento, y se le consiguieron sobres con dinero dirigidos a cada uno de los sectores donde están los campamentos para mantener viva la guarimba. Bueno, ahí se anuncia la detención de Rodolfo González, a quien todos llamábamos el aviador. Hace 3 años el aviador se suicidó en el SEBIN, en las instalaciones del SEBIN, y se suicidó para evitar el traslado de los demás compañeros, sobre todo los jóvenes, que los iban a sacar de madrugada para llevarlos a, no se sabía a dónde, lo más probable es que era a torturarlos. Vilca Fernández sigue preso. Vilca Fernández, ayer mismo, a Vilca Fernández le suspendieron una vez más el juicio, la audiencia donde comenzaría su juicio, y ya tiene 2 años preso. Y a Rodolfo González, al aviador, todos los recordamos como una de las víctimas de Rodríguez Torres. De manera que Rodríguez Torres no puede ser estimado o no puede ser apreciado para que encabece un movimiento militar contra el régimen. Es decir, yo les he dicho a ustedes aquí, y lo he dicho públicamente, que yo sí estoy de acuerdo con un golpe de Estado, porque los militares son la policía de la Constitución y la Constitución está siendo violada permanentemente por el régimen de Nicolás Maduro, de manera que es la Fuerza Armada la que debería tomar cartas en el asunto. Pero no, es una Fuerza Armada que sea comandada por Rodríguez Torres, porque eso no existe. Pero hay personas además que se hacen expertas o se dicen expertas en el área militar que también, en combinación con el gobierno, están tratando de sembrar la idea de que es Rodríguez
Díaz Torres el que está encabezando un movimiento militar. Hay detenciones en los cuarteles de oficiales, se los repito, pero no están relacionados con Rodríguez Torres. Lo que quiere el gobierno es desmoralizar a los cuarteles, a los propios cuarteles, a los propios oficiales y a los propios efectivos militares que están molestos, definitivamente molestos con el régimen, que quieren hacer algo y quieren, lo que quieren es desmoralizarlo y decirles: aquí está el jefe de todo esto que ustedes pudieran estar, de lo cual ustedes pudieran estar participando, es este bandido de Rodríguez Torres, que es un bandido, un violador de derechos humanos, que, repito, para nada podría tener relación con los organismos de inteligencia de Estados Unidos, porque en este país la violación a los derechos humanos es un crimen que se castiga y que se persigue. De manera que la realidad, repito, es que Rodríguez Torres no está encabezando nada. Rodríguez Torres no se estaba escondiendo. Rodríguez Torres se presentó en el aula magna, cosa que no pueden hacer muchos perseguidos políticos que están siendo solicitados por el régimen. Ahí estaba él, en el aula magna, en el acto ese del frente amplio, del frente calvo ese que tienen, ¿verdad? Y ahí estaba tranquilito. Y en el acto que estaba hoy, también estaba tranquilito. Y ahí lo fueron a recoger. ¿Cómo irlo a recoger para su casa? De manera que este señor no es ninguna cabeza de ningún movimiento militar en Venezuela, ni de ningún alzamiento, para que ustedes estén claritos y no sigan tratando de repartir esta tesis, porque esto lo que hace, repito, es desmoralizar a los militares que realmente quieren un cambio en Venezuela y que no podrían jamás estar liderizados por un violador de derechos humanos como lo es Rodríguez Torres. Vamos a ir un corte y al regreso vamos a hablar del cambio estratégico que se ha hecho aquí en Estados Unidos en el Departamento de Estado, y también vamos a hablar de la fiscal Luisa Ortega Díaz, cosas que yo les he dicho a ustedes y que hoy se confirman. Pero antes de ir a un corte, vamos a hablarles a quienes están buscando local comercial o una oficina en la zona estratégica del Doral. Nosotros les recomendamos que visiten el Elite Center al Doral, porque realmente es un edificio de avanzada, con todas las instalaciones de un edificio inteligente, tiene sótano de estacionamiento para visitantes, todavía tienen precios de preventa y el edificio va a estar totalmente terminado a finales de año. Es una gran inversión, además muy rentable, porque los precios están muy muy buenos para la calidad de edificio que va a ser el Elite Center al Doral. Vamos a ir un corte y al regreso, más de Agárrate. Regresamos con Agárrate. ¿Necesitas dinero en efectivo? Bueno, hay maneras de conseguirlo y de conseguirlo muy rápido y muy fácil. Comunícate con Global Enterprise. Ellos te van a ayudar a conseguir ese dinero en efectivo que necesitas para pagar tus tarjetas, para pagar una deuda, para una operación. ¿Para cuántas cosas no se necesita dinero en efectivo? ¿Quién no necesita dinero en efectivo? Si tienes residencia en los Estados Unidos o Social Security, ellos te van a ayudar con esos dos documentos. Pero a lo mejor no tienes, pero tienes una propiedad aquí en Estados Unidos. También con eso vas a poder conseguir dinero en efectivo muy, muy rápidamente. En un término de una semana, 10 días, vas a tener tu platica. Bueno, estábamos hablando del caso de Rodríguez Torres, esa vinculación que tratan de hacer con los organismos de inteligencia de Estados Unidos, con un golpe de Estado. Bueno, todo falso, les repito, porque en este país tienen muy claro lo que es acoger a violadores de derechos humanos y no lo hacen. No lo hacen, no acogen a violadores de derechos humanos, tampoco se alían con narcotraficantes, con promotores del terrorismo. No, Estados Unidos no hace eso. Hoy hubo un cambio que preocupa a algunos, porque teníamos a un Rex Tillerson, que era un secretario de Estado, pues que habíamos visto muy activo con el tema de Venezuela, y bueno, y de repente el presidente Donald Trump hoy hace un cambio. Pero les quiero decir que, a pesar de que ustedes saben que yo amo a Tillerson, este nuevo hay que amarlo también. Se llama Mike Pompeo y está clarito en lo que es el tema de Venezuela. Vamos a escuchar unas declaraciones que hace ya un tiempito dio el que hoy es el nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos. Vamos a verlo. That would involve a military option for the U.S. I mean, it's a civil war. I understand it's a terrible situation, but ultimately, why is it our problem?
Oh, Venezuela could very much become a risk to the United States of America. The Cubans are there, the Russians are there, the Iranians, Hezbollah, are there. This is something that has a risk of getting to a very, very bad place, and so America needs to take this very seriously. Ajá. Estados Unidos necesita tomar esto muy en serio. Están claritos en lo que ha hecho el régimen chavista en Venezuela. Están claritos en lo que hay adentro, en esos aliados del mal, y de esos aliados, esa gente que va en contra de la paz mundial, el terrorismo, el narcotráfico. Bueno, por eso es que esa señora llamada Luisa Ortega Díaz no entra aquí. Yo quiero recordarles a ustedes lo que yo dije en este programa el 12 de diciembre del año pasado. Estamos hablando de que ya van 3 meses de ese programa. Un pedacito del programa, vamos a recordarlo. Ahí tienen ustedes el sobrinito de Luisa. Este es un sobrino de Luisa Ortega Díaz que vive en México. Es el que le maneja el dinero a Luisa Ortega Díaz. Para quienes se pregunten que de dónde saca la honorable fiscal para llevar la vida que está llevando alrededor del mundo. Bernardo José Pérez Beicos. Ese señor que aparece ahí, cuyo pasaporte aparece en pantalla, es el que recibía las transferencias producto de la extorsión de Luisa Ortega Díaz. Eso es verdad. Pero ¿por qué, por ejemplo, además de esto que es absolutamente cierto lo que dice Tarek William Saab, esta mujer es una bandida y se prestó para tapar la peor corrupción, ahora está echando los cuentos como a ella le da la gana echarlos? Ajá, pero ¿por qué no investigan a Luisa Ortega Díaz por las violaciones a los derechos humanos? ¿Por qué no señalan a Luisa Ortega Díaz por todos los presos políticos que todavía están detrás de las rejas en Venezuela y que ella procesó como fiscal general de la República? Fíjense, el caso de que yo denuncié ahí, de los sobrinitos que le lavan el dinero, eso fue en diciembre, 12 de diciembre del año pasado. Bueno, hoy en varios portales de noticias ha sido confirmado y ampliada la información. Yo les voy a leer una de ellas que habla de que el FBI está tras la pista de pagos de Nervis Villalobos a los sobrinos de Luisa Ortega Díaz. Fíjense lo que dice la información. A través de una sólida estructura financiera, sobrinos de la fiscal Luisa Ortega Díaz, residenciados en México, habrían recibido la cuantiosa suma de 10 millones de dólares a cambio de favores judiciales, incurriendo en el delito de lavado de dinero. Villalobos, quien fuera viceministro de Energía durante la grave crisis eléctrica que afectó al país en la era del fallecido presidente Hugo Chávez, fue privado de libertad por Ortega Díaz en abril del 2015, decisión posteriormente anulada por el juzgado de primera instancia número 37 de Caracas el 27 de noviembre de ese mismo año. Luego del veredicto del sistema judicial, los fiscales del Ministerio Público apelan sin ningún éxito a esa decisión en la Corte de Apelaciones de Caracas. El juez ratificó la nulidad de la privativa de libertad. Ortega Díaz no se rindió e introdujo un recurso de amparo constitucional el 2 de agosto del 2016, condicionando su retiro a cambio del pago de un soborno de 10 millones de dólares que recibirían sus sobrinos residenciados en México. Luego del arreglo resuelto exactamente en 3 días, el Ministerio Público desistió del amparo ante el alto tribunal. Bernardo José Pérez Beico, vuélveme a poner por favor el pasaporte, de número de cédula 14.890.179 y pasaporte 03661451, residenciado en la lujosa zona de Polanco, en México, Distrito Federal, habría recibido la suma que garantizaría impunidad para Villalobos y hoy está en el ojo del huracán que el FBI sigue con atención, pues involucra delitos como lavado de dinero, tráfico de influencias, corrupción y asociación para delinquir. Esa es una de las informaciones, de las decenas de informaciones que hoy circulan en los portales de noticias. Por eso es que esa señora no puede entrar aquí en los Estados Unidos. Y yo les advierto a todos los que se toman foticos con ella, que le hacen esas entrevistas complacientes, este gobierno
Revisa todo eso. Este gobierno, ayer yo estaba viendo, por cierto, una audiencia como que era en la Corte Penal Internacional, algo así. Entonces estaba Lilian Tintori vía Skype, la otra, la Luisa Ortega, presente. Bueno, esas combinaciones ahora tan nefastas, no solamente con quienes violaron nuestros derechos humanos, los derechos humanos de los venezolanos, sino además con quienes han cometido delitos de extorsión, como esta señora, que además también violó derechos humanos, la Luisa Ortega Díaz. Entonces, ahora son las mejores amigas y entonces vamos a luchar juntas por una Venezuela mejor, cuando lo que están tratando de hacer esta señora, por ejemplo, con el tema de la denuncia del régimen ante la Corte Penal Internacional, bueno, es que acaso nosotros no tenemos abogados probos que puedan hacer eso, abogados probos, abogados decentes, abogados transparentes que puedan hacer eso. Tiene que ser Luisa Ortega Díaz. Es decir, que ahora los perseguidos por Luisa Ortega Díaz se combinan con Luisa Ortega Díaz para que ella haga las denuncias a nivel internacional. ¿Qué es eso? Si ella lo que está tratando de hacer es lavarse la cara, porque ella sabe que esta investigación está aquí en los Estados Unidos. Esas combinaciones son como las que hoy detectamos de las lamentaciones por la detención de Rodríguez Torres. Yo les voy a decir una cosa. Yo a Rodríguez Torres, la verdad es que le deseo que no se comporten con él como él se ha comportado, como él se comportó con cada uno de los presos políticos que son su responsabilidad. Que no se suicide en la cárcel, como lo hizo el piloto. Que no le hagan, que no le toquen un solo cabello, que no le violen sus derechos humanos. Porque realmente lo que uno tiene que defender es eso, la ley. Uno tiene que defender los derechos humanos. Uno tiene que defender la libertad. Entonces, yo les voy a decir una cosa. Esas alianzas ahora y esas lamentaciones como la que vimos hoy, por cierto, que quiero que me pongan en pantalla el tweet de pónganlo en pantalla. El tuit de Ramón Guillermo Aveledo que dice: Miguel Rodríguez Torres también tiene derechos humanos y como venezolano a mí también me importa. Yo les voy a decir una cosa, a él le importa Miguel Rodríguez Torres, pero no le importó Caguaripano, no le importaron los militares. ¿Cuántos militares no han sido detenidos durante los últimos días? Este señor, ni ninguno de ellos lo ha mencionado. Este señor no habló del caso de Óscar Pérez, de la masacre que cumple 2 meses este próximo jueves, la masacre del Junquito. Ah, bueno, pero Rodríguez Torres sí es de lamentar. Y la señora Luisa Ortega Díaz sí es una señora con la que hay que aliarse para luchar ahora por los derechos humanos en Venezuela. Eso no puede ser, porque uno no puede sentar las bases de un país decente sobre basura. Y por eso, señores, es que este país donde yo estoy, que es Estados Unidos, no les deja entrar y no les da visa. Por eso no le dio visa a esta señora, porque además el FBI la está investigando aquí. El FBI está investigando el lavado de dinero de esa señora aquí y cómo utilizó a los sobrinos para el lavado de dinero. Que eso es lo que se sabe, porque nadie entiende el dinero que esa señora está gastando en ese periplo que lleva por el mundo, porque además, tal cual como se los dije en otro programa, en cada sitio que va, entra en las tiendas de los grandes diseñadores y se compra una carterita. Las carteritas que dejó allá no le importan, las que dejó en Venezuela, porque las está reponiendo en su supuesto exilio. Vamos a ir a un corte y al regreso vamos a hablar con Nitu Pérez Osuna, porque hoy es martes de Nitu Pérez Osuna, pero primero te vamos a recomendar, si estás abriendo tu empresa en los Estados Unidos o te estás expandiendo por América Latina, si eres un startup o una empresa internacional, la idea es que puedas crecer, pero de forma rentable. Si quieres atender mejor a tus clientes y quieres hacer crecer tus ventas, comunícate con nuestros aliados de Celeritech. Llámalos inmediatamente porque ellos te van a ofrecer tecnología de información que te va a ayudar a tomar las mejores decisiones para el seguimiento de tus ventas y para brindar un mejor servicio. Celeritech te ofrece soluciones como el SAP, con la que tienen más de 14 años en el mercado, y pueden ofrecerte soluciones 100% financiadas o en la modalidad de leasing para que no impacte tu presupuesto. Vamos a un corte y al regreso más de Agárrate. Regresamos con Agárrate. Hoy el equipo de Agárrate almorzó en Piamonte. Nosotros te recomendamos muchísimo Piamonte, pero hay algo especial ahí que es como un pecado que hay que cometerlo en Piamonte. Pero ellos no lo llaman pecado, sino el pedacito de felicidad. Es la torta de Nutella. Eso es lo máximo. Cuando tengas un cumpleaños, además pídela completa, porque siempre está fresquecita, hecha del día. Qué deliciosa es esa torta de Nutella. No es un pecado, es un pedacito de felicidad. Eso dicen ellos en Piamonte. Bueno, hoy es martes de Nitu Pérez Osuna, ya la tenemos vía Skype. Buenas noches, Nitu, ¿cómo estás? Un abrazo para ti, Patricia, y para todo el equipo que te acompaña, que bueno, a veces se me olvida saludarlos y que son
tan o más importante que estas conversaciones que tú y yo mantenemos. Sin ellos no hay nada de esto, ¿viste? Exactamente, exactamente. Somos equipo, somos equipo. Así es. Bueno, Nitu, vengo de hacer unos segmentos acerca de la detención de Rodríguez Torres, fíjate. Hoy lo detienen y, por cierto, que comenté un comunicado horroroso que leyeron en el Canal 8, donde dicen que él tiene vinculaciones aquí con la inteligencia de los Estados Unidos. Yo aclaraba que no, que si no estuviera aquí o hubiera venido para acá, como Luis Ortega Díaz. Pero el hecho es que hay problemas para el gobierno. El gobierno, por primera vez, se puede decir que tiene problemas en los cuarteles que no puede controlar. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, yo creo que eso es lo sustantivo, lo que tú acabas de decir. La aprehensión de Rodríguez Torres lo que revela es que definitivamente hay un profundo disgusto dentro de la Fuerza Armada Nacional. Ya no solamente el disgusto es en la sociedad civil, sino también en el mundo militar, porque es que aquí todos pasamos hambre, todos tenemos necesidad de medicina, no hay luz, a todos se nos va la luz. El país se va como apagando de a poco y definitivamente pues esta aprehensión revela que definitivamente sí hay resquebrajamiento dentro de la Fuerza Armada Nacional. Además, ellos siempre han dicho que el verdadero partido, ellos han sostenido que el verdadero partido de la revolución es la Fuerza Armada. Bueno, ese partido está dividido en tolete. Entonces, bueno, es importante que sepamos leer entre líneas lo que verdaderamente está sucediendo. Y lo que está sucediendo es que a este régimen no lo está sustentando nada. Tiene un rechazo internacional gigantesco, se ha quedado solo. Y a lo nacional, bueno, imagínate, un país que está en rebelión, absolutamente en rebelión. Y fíjate que una de las cosas que a mí me llama la atención, además hoy, que quizás por esta noticia de última hora, pues no ha tenido la importancia que de verdad tiene, es el Twitter que hoy pusiera el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, en el cual dice textualmente que él siempre ha llamado a Nicolás Maduro paisano, porque es su paisano, porque es colombiano, porque según reza en la Constitución colombiana, en el artículo 96, inciso A1, es colombiano todo aquel que sea hijo o hija de colombiano. Y automáticamente que, son colombianos, automáticamente. Exactamente, y que Teresa de Jesús Moros, madre de Nicolás Maduro, es colombiana y que por lo tanto Nicolás Maduro también lo es. Entonces fíjate, ¿no? Yo diría que el tema de la nacionalidad puede evitar situaciones violentas en Venezuela. Porque, ¿cómo es que nosotros nos vamos a matar entre nosotros por un señor que ni siquiera puede detentar la presidencia de la República porque está impedido por la Constitución, artículos 2, 27 y 41, que le impiden ser candidato y le impiden ser ejercer la presidencia de la República porque posee doble nacionalidad, cosa que prohíbe expresamente nuestra Constitución? Oye, yo creo que Pastrana nos está dando a los venezolanos, nos está poniendo en bandeja de plata una posibilidad de salir de esta pesadilla sin violencia, con tranquilidad, constitucionalmente, porque el señor Maduro está impedido para ser presidente y mucho más para volver a esa pretensión de ser reelegido. Yo creo que si lo está diciendo un hombre como Pastrana, que además tengo la información que él fue el que sancionó la modificación de ese artículo, la modificación de la Constitución colombiana en el 2002, él fue uno de los que el que la sancionó. Oye, lo está diciendo con conocimiento de causa, lo está diciendo con conocimiento jurídico, legal, constitucional, de lo que dice la Constitución colombiana, y nosotros sabemos perfectamente lo que dice la Constitución venezolana. Entonces, mire, aprovechemos esta oportunidad que nos está dando Pastrana y pongámonos de acuerdo. Vamos a hacer nuestro este tema de la nacionalidad de Maduro y vamos a zanjar este problema que, como te decía al principio, nos tiene a todos muertos del hambre, sin medicina, hundidos en la inflación, con una violencia desatada, sin luz, sin agua, todo lo que sabemos que está pasando en Venezuela. En estos días leía un artículo, un reportaje en un periódico italiano, en el cual hablaba de
la oscuridad del país, en la nada en que se ha convertido Venezuela. Bueno, vamos a salir de la nada, tenemos las posibilidades de hacerlo, pongamos de lado las agendas particulares y bueno, vamos todos juntos a salir de esto. Creo que es importante lo que está sucediendo el día de hoy, sobre todo por lo que te decía al principio, hay un resquebrajamiento profundo dentro de la Fuerza Armada Nacional. No se quieren hundir funcionarios militares en lo que se ha convertido esta revolución. Fíjate que hay 40 países que han sancionado a 3 cabezas de poderes en Venezuela, que son el de Nicolás Maduro, que está sancionado, Tarek William Saab como fiscal general de la República, y el de Trisay Lucena, que es la cabeza del Consejo Nacional Electoral. Oye, ¿cómo gobiernas tú cuando tienes el rechazo de 40 países? ¡Es imposible! Bueno, vamos a salir de esto ya de una vez, definitivamente. Yo creo que esa es la lectura correcta que le debemos dar a esta situación que está sucediendo el día de hoy. Fíjate, Nito, lo que tú dices es tan cierto, que ¿cuántas colombianas no parieron en Venezuela? Y esos hijos se están yendo a Colombia precisamente con esa nacionalidad, porque su madre o su padre eran colombianos. Y ellos son automáticamente, aunque nacieron en Venezuela, son automáticamente colombianos. Y eso les está sirviendo para poder seguir legalmente para Colombia sin ningún problema, ¿no? Pero además, yo una vez recogí el testimonio de una señora que trabajó en el Seguro Social con la mamá de Nicolás Maduro, con la señora Teresa, y decía que ella estaba muy orgullosa de ser colombiana, que de hecho en el Seguro Social la llamaban la colombiana, y ella estaba muy orgullosa de eso. Eso de tomar esa razón para la salida, eso tiene que ser la Fuerza Armada en combinación, Nitu, con la Asamblea Nacional, electa por el pueblo. Eso es una decisión que vincula a la Asamblea Nacional con la Fuerza Armada, porque es la Fuerza Armada la que tiene que tomar acción en eso. Mira, Patricia, la Asamblea Nacional el 9 de enero del año pasado destituyó a Nicolás Maduro por abandono del cargo. Pero luego se le olvidó. Mira, tenemos las posibilidades de salir de esto. Está destituido, no es presidente. ¿Por qué la Asamblea Nacional no toma esa bandera? Y si no le gusta esa bandera, bueno, mira, tiene esta, que más constitucional imposible. Yo no entiendo hasta cuándo van a seguir diciendo que esto es irrelevante o intrascendente. En estos días te comentaba que había leído el comunicado de esta nueva plataforma, y en esta plataforma decían, una de las frases era el cumplimiento estricto de la Constitución. Bueno, el cumplimiento estricto de la Constitución es que no puede ser presidente quien tenga doble nacionalidad. No sabemos si es la única nacionalidad que tiene la colombiana, porque es que nunca vimos la partida de nacimiento, pero lo dice Pastrana clarísimo en su Twitter. No importa dónde haya nacido Nicolás Maduro. Pudo haber nacido en la Plaza Bolívar de Caracas, pero su mamá, Teresa de Jesús Moro, es colombiana, por lo tanto él es colombiano. O sea, ¿qué es lo que no se entiende de esto? ¿Qué es lo que no pueden comprender nuestros diputados, nuestros constitucionalistas, nuestros abogados, nuestros juristas? ¿Qué es la parte que no entienden? Si está clarísima, la Constitución, una de las cosas maravillosas que tiene es que no se interpreta, se cumple. Y ahí está escrito dos artículos, 41 y 227. Tómenlos, vuélvanlos a leer, reléanlos, hasta que se los aprendan de memoria y entiendan que de lo que hemos tenido en estos 6 años es un señor en Miraflores que nunca debió pisar Miraflores. Bueno, y eso que tú dices, Nitu, además, fíjate, cuando antes en la Fuerza Armada, y eso está en la normativa de la Fuerza Armada, en la ley, está eso. Tú no, un joven venezolano, por ejemplo, que tuviera la madre o el padre colombiano, no era admitido en la Fuerza Armada, porque en algún momento de conflicto, y esa era la razón, entre los dos países, pues podría privar el interés de la mamá o del papá o de su o precisamente de eso, de sus raíces. De su propia nacionalidad, de porque era colombiano. Exacto. Y no eran admitidos ni siquiera en la Fuerza Armada, aunque hubieran nacido en Venezuela. Si su padre o su madre habían nacido en Colombia o en país fronterizo, no podían entrar en la Fuerza Armada. Fíjate este inciso que te quiero hacer. Si está pasando lo que está pasando en la Fuerza Armada Nacional, que vemos que toman preso a militares activos, que ya no sabemos ni siquiera dónde están, que no sabemos el número exacto de cuántos están detenidos.
¿cómo es que le sigan rindiendo honores y obedeciendo a un comandante en jefe que no lo es porque no es venezolano? Yo creo que tenemos que reflexionar los civiles y sobre todo los militares. Sobre todo los militares están recibiendo órdenes, a veces ilegales, que van contra los derechos humanos de un señor que no debe ser presidente, que no puede ser presidente, porque tiene al menos doble nacionalidad. Entonces, mira, es un momento, yo diría, crucial, y me atrevería a asegurar que terminal de esta pesadilla. Sí, porque además, es lo que tú dices, eso evitaría enfrentamientos, sangre, eso sería objeto simplemente de una detención de Nicolás Maduro y punto, está fuera del cargo. Y eso tiene que hacerlo la Fuerza Armada, Nito. Y el respaldo tiene que tenerlo de todos los ciudadanos. Y yo estoy convencida, Patricia, que todos que van a tener el respaldo. Claro. Mire, si la Fuerza Armada quiere lavarse la cara, no hay mejor momento que este. Y con esta oportunidad que nos ha puesto el presidente Pastrana en bandeja de plata. Vamos a evitar muchas muertes, vamos a evitar una explosión social que siempre se sabe cómo comienza, pero nunca cómo termina y con cuántos muertos. Evitemos esta violencia entre hermanos, entre venezolanos, y hagamos lo que la Constitución nos dice. Si es que yo no estoy pidiendo nada ilegal, absolutamente, está en la Constitución. A mí no me pueden decir que yo estoy llamando a nada ilegal. Yo estoy llamando al cumplimiento estricto de una Constitución que, por cierto, fue redactada por esta revolución y sancionada por el padre de esta revolución, que fue Hugo Rafael Chávez Frías. Yo creo que eso está clarísimo. Mira, todo lo que dice. Uno de los, y casi que se me va el programa y se me olvida este tema, uno de los cocos que tiene el gobierno dentro de la Fuerza Armada es el general Baduel. A quien ya no hayan que hacerle. Hoy nos llegó una foto que, te lo digo, realmente me impactó. Vamos a ponerla en pantalla, no sé si tú la has visto, Nitu. Sí, la vi. Una foto terrible, te digo terrible porque ahí se demuestra cómo a Baduel, ese que tienen ustedes en pantalla, es el general Raúl Isaías Baduel, a quien no le permiten Nitu ni siquiera afeitarse. Ahí lo tienen ustedes en una audiencia que tuvo recientemente, leyendo. Nadie podría imaginarse que el general Baduel podría haber llegado a ese estado. Y eso también tiene que llamar la atención de la Fuerza Armada, porque este es un general, Nitu, respetado en la Fuerza Armada. General en jefe, creo, ¿no? General en jefe y respetado en la Fuerza Armada. Tiene arraigo, pues, en la Fuerza Armada. Y fíjate que no le permiten ni siquiera afeitarse. Tú sabes que, bueno, yo nunca he sido pro Baduel ni pro ninguno. Yo soy pro Constitución, yo soy pro quien hace que se cumpla la Constitución. Y yo creo que el solo hecho de patria, socialismo, muerte ya violaba la Constitución. Claro. Porque en la Constitución, si tú te la lees completa, y yo ya perdí la cuenta de cuántas veces me la he leído, en ninguna parte aparece la palabra socialista. Entonces eso me parecía un exabrupto. Pero tampoco puedo aplaudir ni estar de acuerdo con que maltraten de esta manera, no al general Baduel, a ningún venezolano. A nadie. Porque no es el general Baduel. ¿Cuántos estudiantes, Patricia, tenemos en la cárcel? Yo voy a recordar hoy uno porque hace pocos días cumplió años de estar en la cárcel, Loren Salet, por ejemplo. ¿Qué no le han hecho? Yo no olvido el suicidio, entre comillas, del aviador. Bueno, hoy cumplió 3 años. Además, hoy cumple 3 años. O sea, yo no olvido la cantidad de amigos. Yo no olvido a Nixon Moreno, por ejemplo, que yo sé que tú le tienes un gran afecto. Así es. Aunque ya no estén juntos, digamos como pareja, son amigos. Así es. Yo no olvido las muertes de cantidades de estudiantes y de venezolanos por pedir libertad y por pedir democracia y por pedir que se cumpla la Constitución. O sea, yo no lo puedo olvidar. Yo no puedo estar de acuerdo con ninguna de estas violaciones, ni de unos ni de otros. Yo lo que pido, y creo que es lo que pide todos los venezolanos, es que se cumpla la Constitución. Y en este momento, en que ya se sabe, no porque lo diga Enrique Aristigueta Granpo, Walter Márquez, Pablo Medina, y todos aquellos venezolanos
que han investigado el tema de la nacionalidad de Maduro, sino que ya lo dice un presidente que sancionó una modificación de la ley colombiana y que conoce el tema constitucional y jurídico. Yo creo que es momento de que dejemos lo intrascendente, que no pensemos que es intrascendente el tema, sino todo lo contrario. Es sustantivo, es crucial, es importantísimo y puede ser lo que definitivamente lleve al traste esta pesadilla en que tiene esta revolución a 30 millones de venezolanos. Así es. Bueno, ojalá, Nitu, que eso acorte, que eso acorte los tiempos. Muchísimas gracias. Un abrazo para ti, Patricia. Nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. Claro que sí, hasta el martes. Bueno, vamos a ir a un corte, pero primero yo quiero hablarles de esas criptomonedas que mucha gente no entiende de qué se trata. Bueno, es un mundo dentro del mercado económico, un mundo nuevo que hay que conocer definitivamente. Mercury Cash te ayuda a entrar en el mundo de las criptomonedas. Esa es nuestra billetera virtual. Comunícate con ellos y baja su aplicación en tu teléfono inteligente, porque con esta billetera virtual puedes administrar tus Ethereum, que es una moneda virtual, los Dash, pero también tus dólares americanos. Y sobre todo que está respaldada por todas las leyes aquí en Estados Unidos. Vamos a ir un corte y al regreso más de Agárrate. Regresamos con Agárrate. La forma más rápida de acceder a una residencia permanente aquí en Estados Unidos, sin duda alguna, es la certificación laboral. La certificación laboral va a beneficiar no solamente a quien la solicita, sino a todo su grupo familiar. Nosotros recomendamos a Raúl Sebasco porque es el mejor en certificaciones laborales, el más serio. Él no te va a llevar por un camino incorrecto, te va a decir exactamente qué requieres para eso, te va a asesorar y si no estás en las posibilidades, te lo va a decir muy claramente. El número de teléfono de Raúl Sebasco lo tienes ahí en pantalla, puedes llamar directamente desde Venezuela. Bueno, y voy a conversar ahora con un abogado experto en inmigración precisamente, pero no es cualquier abogado. Es Jesús Reyes, es venezolano, está con nosotros aquí. Gracias, Jesús, por acompañarme el día de hoy. Gracias por tenerme en el programa. Bueno, y el título que le hemos dado a este segmento es de indocumentado a abogado. Jesús ha pasado por las cosas más difíciles que puede pasar un inmigrante aquí en Estados Unidos y eso le ha servido para ser un gran abogado. Cuéntame lo que tú tuviste que vivir, Jesús. Bueno, fueron varias cosas que tuve que vivir, básicamente un poco mi historia. Vine con mi familia, así como muchas personas de Venezuela, buscando quizás el sueño americano, mejores alternativas. ¿En qué año te viniste? Estamos hablando del año 2000 aproximadamente. Bueno, ya estando aquí, lógicamente me dedico a estudiar, a tratar de superarme. Lógicamente siendo, bueno, más joven de lo que soy, no pensando mucho en lo que es la parte del estatus migratorio, nada de eso, pero ya poco a poco veía que las puertas se me iban cerrando, aplicando a universidades, aplicando a diferentes sitios, y ya digamos el momento final fue cuando me detiene inmigración, es algo que nunca me imaginé que iba a pasar. ¿Cómo te detuvieron? ¿Cómo fue eso? ¿Dónde estabas en el momento que te detuvieron? Estaba en mi apartamento. ¿Te fueron a buscar? De hecho, sí, me fueron a buscar. Fue una mañana, me acuerdo. Estaba preparándome para ir a la universidad y de pronto tocan la puerta y bueno, es inmigración. Vinieron con traje normal, civil. Y lo tenemos que llevar con nosotros. Y digo, wow, o sea, después de tantos años, eso fue creo que en el 2009 aproximadamente. ¿Ya tenías 9 años aquí? Sí, 9, 10 años. Pero no tenías un estatus migratorio. No tenía estatus migratorio en ese entonces. Estando en el centro de detención, bueno, pasaron muchísimas anécdotas que imagínate. ¿Dónde te llevaron tiempo, a Chrome? Estuve en dos centros de detención. Estuve en Chrome y estuve en Broward Transitional Center, que queda en Pompano Beach, en la Pompano Beach, Florida. Uh-huh. Y bueno, ahí conocí otras personas que están en la misma situación, otros venezolanos, otros hispanos que estaban en lo mismo y básicamente personas que querían superarse, salir adelante en este país, pero por una razón u otra no tenían el estatus migratorio y estaban en esa situación. Bueno, ¿y cuánto tiempo estuviste detenido? Estuve ahí unas cuantas semanas, pero bueno... gracias a Dios me acuerdo, es el día que salí, lógicamente. Eso vino un oficial y dijo, Jesús Reyes, sí, ya, para afuera. Eso no lo podía creer, lo que no sabía que detrás de eso habían grupos comunitarios, la abogada Cheryl Little,
de FIAC, el presidente del el Miami-Dade College, Eduardo Padrón, mi familia, muchas personas se unieron. ¿Te pasó junto con tu hermano? Porque la información de prensa dice que eran los hermanos Reyes. Sí, sí, estaba con mi hermano en ese entonces. A mí y a mi hermano mayor nos detuvieron. Le pasó lo mismo, sí. Entonces, fue fuerte, pero gracias a Dios salimos de eso y aquí estamos. ¿Y cómo saliste en libertad y después cómo obtuviste tu estatus migratorio? Bueno, ellos me dieron lo que se llama una acción diferida. Así fue como comenzó todo lo que después se envolvió como lo del DACA, que ahorita es lo que se está usando ahora. Ya después estuve así por mucho tiempo y después pasaron los años, en eso conocí a mi esposa, nos casamos, tuvimos hijos y ya entonces así fuimos de una forma. ¿Y te convertiste en abogado? Y me convertí en abogado de inmigración. Pero la razón es porque tú venías estudiando abogado, pero sí, como criminal, ¿no? Como experto en criminalística. Entonces estuve estudiando leyes criminales, pero siempre me llamó la atención esto de inmigración. De hecho, antes que me detuvieran, ya yo estaba involucrado en lo que era los derechos de los inmigrantes. Asistía a marchas, iba a Washington D.C. a abogar por los derechos de los indocumentados, de los inmigrantes, de la comunidad hispana. Y eso es algo que siempre tuve en mí desde que llegué, porque veía ciertas cosas como que decía, necesitamos un cambio positivo para nuestra comunidad. Y cuando me pasó eso, ahí olvídate, ya estaba más encendido que antes. O sea. Cuéntame, ¿cómo te sientes con respecto a la comunidad venezolana en esto? Porque, por supuesto, cuando llegaste en el año 2000 no había tantos venezolanos como lo hay ahora. De hecho, yo llegué en el 2005 y no había tantos venezolanos. ¿Cómo sientes ahora el cambio? Definitivamente ha subido la cantidad de personas de nuestro país, Venezuela, que están viniendo. Lógicamente, así como tú y yo, viniendo a buscar mejores oportunidades, siempre teniendo a nuestro país natal en nuestro corazón, lógicamente, no olvidando nuestras raíces, pero buscando un mejor futuro. Claro. Y definitivamente incrementado. Lo veo en mi firma, en mi bufete de abogados. Vienen muchas personas de Venezuela. En muchas personas con temor de regresar, y yo entiendo la situación de ellos porque yo he estado allí también. Pero también hay muchos venezolanos cometiendo errores por desinformación, por desesperación. ¿Cuáles son los errores más comunes que tú ves en el intento de quedarse legal aquí? Claro, el error principal, bueno, hay varios. Lógico, quizás el mismo temor, las mismas ansias de tener un estatus migratorio. A veces las personas buscan de casarse con alguien ilícitamente. Lo que no saben muchas personas es que inmigración, sobre todo en el sur de la Florida, están investigando eso con bastante cautela. Sí. Y eso es un problema que yo le he dicho a mis clientes, que hay personas que me han dicho, abogado, ¿será que esto es algo que puedo hacer? Yo le digo, no lo hagas, vas a salir peor de cómo estás ahorita. También he visto errores de personas que dicen, bueno, quiero hacer un caso de asilo. Mi primera pregunta es, bueno, primero, si tiene miedo a regresar a su país o no, y segundo, ¿de qué se trata el caso? Tiene que haber un caso. Si no hay un caso, la persona no simplemente puede someter algo así, porque hay un tiempo límite para eso y hay que dar la cara a un juez o un oficial de inmigración, y entonces la cosa puede ser peor. O sea, estar bien informado. Fíjate, acaba de salir una nota de orientación de ACNUR. Uh-huh. Y mucha gente se aferró a eso. Yo en medio de la discusión aquí con el equipo de producción, donde también hay un abogado, les decía que a mí no me parecía que esto aplicaba aquí en Estados Unidos, porque aquí en Estados Unidos no se toma como una razón para el asilo los problemas humanitarios o las crisis humanitarias. Es decir, aquí se da asilo por persecución política específicamente, ¿no? Pero esta resolución de ACNUR, ¿la tomará inmigración a Estados Unidos en cuenta? Que no es una resolución, es una recomendación. Sí, tienes razón en eso, es una recomendación. Exacto. Sobre todo para países que están pues cercanos a Venezuela, pero sí, para todo país que haya sido o que es miembro pues de las Naciones Unidas, una recomendación que hacen, no es una ley que pasó que automáticamente toda persona en Venezuela ahora va a tener un asilo acá. Eso no es el caso. Aunque ciertamente existen amparos humanitarios que pueden que una persona que no califique quizás por raza, religión, razones políticas o porque pertenezca a un miembro de un grupo social, quizás no califique en esos grupos reconocidos por las leyes de inmigración, puede aplicar por un ajuste, un amparo humanitario. Eso es posible.
Pero esa resolución no tiene que ver con ese amparo humanitario, son dos cosas diferentes. Exacto, porque esta nota de orientación pues, es como decirle a los países que están recibiendo a los venezolanos que tomen en cuenta la crisis que hay en Venezuela, correcto, que les den permisos de trabajo para que, claro, puedan defenderse, etcétera. Pero Estados Unidos es como un poco más estricto en el sentido de darle asilo, darle, porque dar un asilo es darte una protección, es darte precisamente un estatus aquí, claro, que se convierte rápidamente en una residencia. En una residencia. Y a los 4 años, a los 5 años se convierte en una ciudadanía. Entonces, claro que sí. Aquí se está vigilando la frontera más que nunca. Por eso, claro, es, yo quiero que tú le expliques un poquito que los nuevos solicitantes de asilo son los primeros que están llamando. Correctamente, sí. Y esto basado en el notificado de que pasó en enero de inmigración. Y sí, dicen que todas las solicitudes nuevas van a ser vistas más rápidamente, o sea, van a tener sus audiencias de asilo más rápido que las personas que lo sometieron antes. Y esto lo hace el Servicio de Inmigración, y ellos han sido muy claros con esto, porque ellos dicen, mira, queremos asegurarnos que no hayan fraudes, que las personas de alguna forma u otra desincentivarlas de eso, que vayan a someter una petición falsa, y entonces quieren ver los casos más rápidos. Lógicamente. No, y así evitan enviar el permiso de trabajo y, claro, el Social Security, ¿verdad? Claro, todos esos beneficios. Pero lo importante es que si la persona tiene un buen caso y tiene un caso meritorio, no importa que tenga una entrevista más rápido, que someta su caso de asilo. O sea, si la persona de verdad lo puede comprobar. Pero las personas que sí saben que no tienen un caso, que no tienen prueba, no vayan, bueno, a hacer eso. Bueno, porque se estaba usando eso de utilizar el asilo, ¿verdad? Para ganar tiempo. O sea, ¿no? Claro. Mientras como se está tardando tanto en la entrevista, se tarda 3 y 4 años, pues meto el, claro, asilo, estoy 3 y 4 años con un permiso de trabajo, claro, con una licencia, claro, de conducir. Claro. Ahora te digo algo muy interesante. Va a haber un problema con eso en el sentido de que quizás ya no haya tanta espera en lo que es la agencia de inmigración, pero va a resultar más la espera en las cortes de inmigración. De hecho, ahorita hay unas esperas muy grandes. Claro, tú hablas de la apelación, porque cuando para explicarle a la gente que no sabe cómo funciona, claro, el mecanismo, porque te atiende un oficial de inmigración para la entrevista y después si te reprueban, es decir, si no te aprueban el asilo, puedes ir a la corte, apelar a la corte. Correcto. Y ahí se tarda más. Y lo que no se está ahora tardando en la agencia de inmigración, ahora está pasando a la corte de inmigración. Hay gente que tiene 8 años en la corte. Años. Y mientras tanto está legal. Y sigue su caso legal, sigue pendiente. Sigue, exacto, pero puede tener su licencia, que lo importante es que su permiso, claro, de trabajo mientras tanto. Claro, claro. Quienes te quieran consultar, tienes un número de teléfono, no sé si tenemos, en producción no tiene para ponerlo en pantalla. Sí, es el 88 mi gente, que viniera siendo 888-644-3683. Ah, pero buenísimo, 888 mi gente. Claro. Ya saben, 888 mi gente, ahí va a estar Jesús Reyes para atenderlo. Bueno, Jesús, muchísimas, yo me imagino que le das prioridad a los venezolanos. Claro que sí, ¿ah? Un descuento especial. Y van por agárrate, ahí Jesús le va a dar un descuento. Gracias, Jesús, gracias, por acompañarnos. Muchísimas gracias, gracias, además por compartir tu testimonio. Eso significa que sí se puede. Claro, en este sí, país, este es un país de grandes oportunidades, pero hay que portarse bien, claro, y hay que hacer, sí, las cosas correctamente. Claro que sí. Muchísimas gracias, Jesús Reyes. Bueno, yo me despido. Hasta mañana. Les recuerdo que el cuidado del cabello solamente se pone en manos de expertos. Y Caloyero Tramonte es el mejor del sur de la Florida. Su página web es www.tured.com. A través de esa página web haces tu cita. Y además en esa página web están todos esos productos maravillosos que utiliza Caloyero para mantener la cabellera hermosa. Todos tienen queratina porque son True Keratin. Me despido hasta mañana. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora.